Bien, buenos días, jóvenes. ¿Qué tal amanecieron, jóvenes? Bien, bien, también, jóvenes. Gracias a Dios, todo bien. Bien, este día tenemos un contenido socioemocional bastante peculiar, ¿verdad? Enfocado al área de educación física. Aunque, pues, la mayoría lo toma como algo... Bueno, no lo ven que sea enfocado a la educación física, ¿verdad? Pero los que estamos en el medio sabemos de que estos juegos tienen mucho que ver con educación física y sobre todo con el área de recreación. Entonces, esta semana toca el contenido socioemocional acerca de los juegos tradicionales. Y fíjense que la mayoría, pues, de los que estamos acá hemos participado en algún juego de eso. Pero lo vamos a ver en este momento. Prestemos atención y
Bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo me transporto a mi infancia. Me acuerdo, pues, de la mayoría de esos juegos, que practiqué la mayoría de esos juegos. Y pues ustedes que todavía están niños, ¿verdad? Pues no se les va a ser muy difícil volver un poco más atrás a esa etapa donde todavía eran más niños y acordarse cuál de esos juegos ustedes han hecho en su colonia, ¿verdad? Porque fíjense que, miren, por increíble que parezca, esto que les voy a decir es cierto, está sucediendo. Aquí se está perdiendo la identidad cultural en el país, o sea, todo, pues todo, todo. Ya no se pueden ni jugar en las colonias. Primero porque hay una gran cantidad de vehículos, ¿verdad? Esos vehículos, pues, tapan la libre circulación, ¿verdad? De los habitantes de esas colonias, ya pues no se puede. Otro, comunidades un poco peligrosas, ¿verdad? Donde no se puede pues estar en la calle. O sea, se está perdiendo todo esto, pues, porque la globalización ha ido cambiando. Ya no es como antes, ¿verdad? Que se podía jugar en la noche, ¿verdad? También la tecnología, el uso de celulares, de tablets, de tanto aparato moderno, ¿verdad? Que ha venido pues a sustituir prácticamente los juegos. Ahora preferimos pues jugar de forma virtual que jugar de forma física. Imagínense pues, o sea, si antes no era así, pues. Por lo tanto, vamos a observar el contenido, pequeño video, ¿verdad? Y por favor, prestemos atención. Luego vamos a participar todo, escribiendo por acá algo que les voy a indicar. Así que voy a pasar en este momento a compartirles el pequeño video. Muy bien, entonces, luego de observar ese video, ya que ya la mayoría está presente por acá, lo vamos a hacer igual que la semana pasada, ¿verdad? Escribimos número de lista. ¿Y cuál de esos juegos ustedes ya lo hicieron? Por ejemplo, en mi caso, yo todos ya lo he jugado. Y así, ¿verdad? Entonces escriban ustedes su número de lista, escriban a la par cuál ya jugaron. Muy bien. Así debe ser. Ya comienzan a escribir por acá, ¿verdad? Todos. Y fíjense de que, como les decía, ¿verdad? ¿Por qué ahora ya no? Este es un problema serio, aunque no lo crean, pues. Aunque no parezca como tal, pues, aunque no parezca como tal, es un problema serio. Ya hoy en día ya se está perdiendo, pues. No es solo no es solo que se está perdiendo la parte de los juegos tradicionales, sino que la cultura del país en sí se está perdiendo. A saber por qué, imagínense, de los que está acá ya he escuchado hablar acerca de las casas de la cultura. Veamos, pueden abrir el micrófono y decir yo o no. Y la mayoría ha escrito que la mayoría, todos dicen, yo también, todos, 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 todos. Todo lo de jugar. La vejez. Todos muy bien, también dicen. Excelente. ¿Quién ha escuchado hablar acerca de las casas de la cultura? Veamos por acá. Casa de la cultura. ¿Quién? Nadie. Fíjense que la Casa de la Cultura es precisamente eso. Un lugar, una pequeña casa, ¿verdad? En un municipio que se encarga de hacer pequeño. Bueno, la próxima semana también tenemos un contenido socioemocional muy
relacionado siempre a la parte de la cultura, ¿verdad? Y de la educación física, pero una casa de la cultura es una pequeña casita que está en cualquier municipio que se encarga, fíjense bien, de darle realce y de crear actividades relacionadas con las tradiciones o costumbres del municipio. Cada municipio tiene su propia tradición. Entonces, en base a esas tradiciones, esta Casa de la Cultura se organiza y crea eventos. También es una especie de biblioteca. Hay varios libros ahí que usted puede ir a consultar sobre todo lo que tiene que ver con la cultura. Hay obras, hay pinturas, hay dibujos. Bueno, hay hasta instrumentos musicales ahí, ¿verdad? Entonces, eso es una casa de la cultura. Pero ¿por qué se le llamará juego tradicional? ¿Por qué es un juego tradicional? ¿Qué elementos cumple para que se le considere un juego tradicional? ¿Quién tiene la respuesta? O una idea, ¿verdad? De qué es, de por qué se le llama juego tradicional. Vamos. ¿Pueden escribirlo? Veamos qué dice por acá. Dicen que quizás porque la mayoría los conoce, sí, tiene bastante, bastante que ver. Dice porque ha sido jugado por varias generaciones como una tradición. Muy bien, las dos respuestas son correctas. Esto es de generación en generación. Y fíjense que, pues, obviamente porque son para efectos educativos, ¿verdad? No es tan largo el video, pero ahí faltan una gran cantidad de juegos recreativos a los que nosotros podemos tener acceso. Pues imagínense, esos juegos que vieron ahí no requieren de material, a menos que, bueno, la mica pelota sí, ¿verdad? Pero se puede jugar sin la pelota. Entonces, pero hacen falta todos los juegos que requieren material. El trompo, las chibolas, el yoyo, ¿verdad? Quiero ver qué otro juego requiere de material. Ajá, el hule. Hay el hule. Que fíjense de que la mayoría hoy en día ya ni conoce cuáles son esos hules, pues, porque ya como les digo, se está perdiendo todo esto, ¿verdad? Pero, pues, imagínense de que hay instituciones, pues, de que hacen recreos dirigidos. Entonces, recreos dirigidos donde usted tiene que impartir un juego tradicional en los 20 o 30 minutos del recreo. Entonces, ahí aparecen todos esos juegos. Está el saltacuerda, está el hule, está la agarra ayuda, ¿verdad? Bueno, tantos, tantos juegos tradicionales que existen en el país, y todos esos tienen que ver con la recreación. Que vayan cambiando las reglas, esa es otra cosa, ¿verdad? Imagínense el capirucho, las maracas, para una cosa que nosotros le dábamos vuelta así, que es una gran bulla. Entonces, todas esas cositas, todos esos juegos, ¿verdad? Son importantes que los conozcamos porque nos pueden servir. Y fíjense de que, pues, como lastimosamente, pues tenemos este problema ahorita de salud, ¿verdad? Pero cuando se está de forma presencial, todos estos juegos tradicionales se utilizan como calentamiento. Calentamiento para hacer la parte principal de una clase. Por ejemplo, un día jugamos mica pelota, otro día agarra la ayuda, ¿verdad? Otro día quemados, etcétera. O sea, ahí va, pues, cada día que toca clases va a ir
diferenciando, va a ir cambiando el juego con la idea de que se conozca todos los juegos tradicionales y que no se pierdan, pues que no se pierdan. Bien, entonces eso es en cuanto a el contenido socioemocional. Vamos ahora a ver un tema bien especial. Se llama Creando mi propia rutina de ejercicios. Fíjense que, pues, este tema abarca dos partes. Primero, la parte que es teórica, que es la de ahora, y segundo, la parte práctica, que es la que vamos a hacer la próxima semana. Dentro de la parte práctica, vamos a hacer pues una pequeña rutina de activación muscular, o sea, vamos a hacer ejercicio, vamos a activar los músculos, a fortalecer un poquito, y luego vamos a diseñar la rutina de entrenamiento. Esto va a ser fácil. Por ejemplo, tenemos a, por mencionar un nombre, ¿verdad? Aquí está César Alejandro. César Alejandro tiene un objetivo. El objetivo de él es que él quiere ganar masa muscular, ¿verdad? O sea, quiere que sus músculos crezcan. Entonces, él va a decir su objetivo y en base al objetivo va a crear su rutina de entrenamiento. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Hoy vamos a aprender cómo se hace todo eso y vamos a terminar la próxima semana. Entonces, cada uno de ustedes vaya pensando, ¿verdad? Porque ya lo vamos a escribir también en el chat para efectos de aclaración. ¿De qué sirve cada rutina? ¿Para qué sirve cada rutina? Entonces, ¿por qué es importante que se cree una rutina específica para cada uno de nosotros? Vamos a verlo en este momento. Imagínense que yo, pues, mi objetivo no es aumentar masa muscular, sino que mi objetivo es nada más estar bien físicamente, verme bien, tener figura atlética. Ese es mi objetivo. El objetivo de César, ya dijimos que era, pues, aumentar masa muscular. El de Katy Valeria, digamos, va a ser definir la zona abdominal, ¿verdad? Quiero ver quién más. El de Ivonne Alexandra va a ser ganar resistencia y fuerza, ¿verdad? El de David va a ser estar en forma. Bueno, hay tanta cantidad de objetivos. Y en base a eso, veremos por qué es importante que se conozca cada uno de los objetivos y de los pasos que nos llevan a crear una rutina. ¿Qué importancia tiene aprender a diseñar una rutina? Al finalizar esta clase, ustedes podrán darle respuesta a esta pregunta. Así que prestemos muchísima atención para que podamos darle respuesta a esta pregunta. Ahora bien, ¿cómo se estructura una rutina de ejercitación física? ¿Cómo se estructura? Bueno, este tema aparece también en noveno grado, ¿verdad? O sea, en teoría, pues, ya deberían de tener algunos conocimientos previos acerca de cómo se estructura. Pasamos a la parte que corresponde a la creación y conocimiento de todo lo que debemos de saber antes de crear una rutina de entrenamiento deportivo. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Llega un tío de, bueno, un tío mío llega a mi casa, ¿verdad? Y me dice que lo acompaña al gimnasio. Vamos al gimnasio. Yo te voy a pagar todo. Te voy a pagar la mensualidad, ¿verdad? Y también te voy a venir a traer y te voy a venir a dejar para que no andes en el bus. Yo te voy a pagar la mensualidad o vos solo tenés que ir a acompañarme porque yo no quiero ir solo, ¿verdad? Y fíjense que los primeros días muchas veces hay mucha gente que se desanima por eso, porque no, primero dice, voy a ir al gimnasio y no conozco a nadie. ¿A quién le voy a hablar al gimnasio? ¿A quién le voy a hablar cuando esté allá? Eso es uno. Otro, ay, es que me da pereza ir a mí solo, ¿verdad? Como que no, si no,
no tienen a otra persona que los esté motivando o que les esté ayudando, pues no quieren ir. Entonces, eso es completamente natural. Por eso, fíjense de que hay muchas personas que buscan a otros para que les ayuden a ir. Entonces, vamos al gimnasio, vaya, pues vamos. Entonces, y se van los dos al gimnasio. Pero hay algo que se debe de saber antes de ir al gimnasio. No es de que yo voy a llegar y ya me voy a poner a trabajar solo por estar trabajando, no. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a tomar en cuenta tres puntos importantes. Y estos son de regla. Lastimosamente, la mayoría de personas no lo conocen. Fíjense que esto aparece en las teorías, ¿verdad?, que están en las diferentes páginas de internet, pero no está tan definido, ¿verdad? O sea, yo, ¿a dónde aprendí esto yo? Con el paso del tiempo, con la experiencia de practicar algunos deportes, pues, ahí en la universidad, pues, recuerdo que en alguna clase lo enseñaron. Esto es de regla. Primero, lo que usted va a hacer para ir al gimnasio no es definir el objetivo por el que va a ir. No, lo primero que va a hacer es ir a visitar a un doctor. Eso es lo primero. ¿Por qué? Miren, hay mucha gente que va al gimnasio. Bueno, y a los días empiezan a tener problemas de salud. Me duele el pecho. ¿Por qué será que siento una opresión, un gran dolor en el pecho, verdad? Me siento más cansado. De repente siento arritmia cardíaca, o sea que el corazón automáticamente empieza a trabajar más rápido o puede ser más lento. Entonces, ¿por qué es que yo siento eso? Usted no sabe. Pero usted sigue yendo al gimnasio. Bueno, la cosa es de que a los días le da un paro cardíaco. Y se muere, ¿verdad? Se muere el paciente. Y pregunta, la gente pregunta, ¿y qué le habrá pasado si estaba joven, verdad? ¿Por qué? Si no. Bueno, fíjense de que veía yo hace como unos 15 días, más o menos, ¿verdad? Ahí en redes sociales, una entrevista que le hacían a un, no sé si era, no sé qué era, ¿verdad? Un personaje mexicano, no sé si era actor o a saber si era figura pública, ¿verdad? La cosa es de que, y le preguntaban acerca de su hijo, ¿verdad? Que a su hijo pues le dio un paro cardíaco y lamentablemente se murió. Entonces, y eso era lo que él decía, ¿verdad? Que, pero si era una persona sana, no tenía ningún problema, era joven. Entonces, ¿por qué habrá pasado eso? ¿Por qué de repente se murió? Pues, si él iba al gimnasio, estaba en buena forma física, etc. No, muchas veces, fíjense que en los gimnasios es donde la gente se termina de matar, digámoslo así, ¿verdad? Porque dice que también está la opción de hacer ejercicio en casa. Sí, también. Bueno, de hecho, fíjense que yo toda la cuarentena en la casa hice ejercicio porque tengo una máquina elíptica y tengo bastante material deportivo. Tengo saltacuerdas, tengo conos, tengo aros, tengo raquetas, tengo pesas, tengo mancuernas, tengo varias cosas en mi casa, ¿verdad? Que son, que sirven pues para hacer actividad física. También tenía bicicleta, pero pues se arruinó, ¿verdad? Pero igual no se podía salir a la calle para andar en la bicicleta. Bien, entonces, volvamos al punto de que, ¿por qué si están jóvenes, si están saludables, si no aparentemente no tienen ninguna enfermedad, por qué cuando van al gimnasio y hacen actividad física, algunos mueren? Aquí está la respuesta técnica. Miren, a usted le pueden pagar para ir al gimnasio, le pueden pagar el gimnasio,
Pero usted debe de saber cuál es su estado de salud antes de empezar cualquier entrenamiento físico. Cualquiera que vaya a hacer, usted primero tiene que visitar su médico porque usted no sabe cómo está. Entonces, usted va a llegar donde el doctor y le va a decir, este es uno de los primeros tres puntos. Usted le va a decir, mire, fíjese de que yo quiero ir al gimnasio, fíjese que yo quiero bajar de peso, quiero entrenar, ¿verdad? Y lo que yo quiero es también aumentar masa muscular. Y para eso necesito, pues, saber si puedo o no puedo hacer ejercicio físico. Entonces, viene el doctor y ya le dice, vaya, te voy a hacer un examen del corazón, porque es lo primero que revisan, ¿verdad? El corazón. Entonces, ya le pone los electrodos y va a hacer una rutina, perdón, un examen de rutina que se llama electrocardiograma. No sé si alguno de ustedes ya le han hecho un electrocardiograma. ¿A quién de los que está acá le han hecho un electrocardiograma? A nadie. Bueno, el electrocardiograma consiste en poner electrodos alrededor del corazón. Voy a buscar unas imágenes a ver si se los puedo compartir, ¿verdad? Y esos electrodos van tomando los impulsos eléctricos del corazón. Y en base a eso, el doctor determina, ¿verdad? Hey, tu corazón está mal. No podés hacer. El doctor va a determinar si usted es una persona apta o no es una persona apta para hacer actividad física. Entonces, si el doctor ya le dijo, mira, no tenés ningún problema con el corazón, podés ir a hacer actividad física, pues usted se va tranquilo. Luego de eso, va a otra fase. Tiene que ir al nutricionista. No crean de que es ya fui donde el doctor y ya con eso. No. Tiene que ir donde el nutricionista para que él le haga una dieta específica. Usted tiene que decirle todo. Mire, fíjese que yo tengo problemas de que soy un poco, ¿cómo se llama? Enfermedad. Que tengo hipotiroidismo. ¿Qué es hipotiroidismo? Que su metabolismo es demasiado lento. Entonces, no sé si han observado personas que tienden a engordar, que rápido engordan, pues medio se descuidan y rápido engordan. Tienen hipotiroidismo, así se llama enfermedad, ¿verdad? Entonces, usted tiene que decirle todo al nutricionista. Si tiene diabetes, si tiene hipotiroidismo, si tiene hipertiroidismo, si tiene cualquier problema de salud que usted tenga, usted tiene que decirle al nutricionista para que él le haga la dieta en base a todo lo que usted le dijo. Si usted le dijo que tiene problemas de esto, que tiene problemas de lo otro, él le va a hacer la dieta. Bueno, pero también aparte de eso, usted le debe de decir cuál es su objetivo. Y pues los objetivos son diferentes, ¿verdad? Y en base a todo eso le va a hacer su dieta específica. La dieta que le van a hacer a usted no le va a servir a otra persona. Debe de ser para usted. Ya conoce entonces, ya fue al doctor, ya fue donde el nutricionista y ya tiene el visto bueno, ya tiene su dieta. Ahora viene lo más bonito. Ahora tiene que ir al gimnasio a crear una rutina de entrenamiento y tiene que entrenar. Luego de que todo eso ha sucedido, usted tiene que ver cuántos días a la semana puede entrenar. ¿Cuántos días puede entrenar usted? ¿Cinco, cuatro, seis? Entonces, todo eso
Usted debe saber cuánto tiempo dispone para entrenar. Ahora bien, si yo puedo ir 4 días a la semana, ¿cuántas horas puedo entrenar en esa semana? Imagínense yo, ¿verdad? Yo puedo entrenar lo más 1 hora y media. ¿Por qué? Porque no me queda mucho tiempo. Salgo de trabajar de acá, ¿verdad? Y voy a trabajar a las 6, de 6 a 9 de la noche. Y los fines de semana también. Entonces, la única, digamos, el único momento donde me queda libre puede ser en la mañana. Por eso hay mucha gente, fíjense, muchísima gente que va a entrenar de 5 de la mañana a más o menos 6 y media, 6:40 de la mañana. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar el resto del día. En la noche, miren, ¿quién quiere ir a entrenar en la noche luego que ha tenido un día pesado, que ha tenido problemas en el trabajo, que se ha mojado en la calle, ¿verdad? Que el tráfico es estresante, no anda gasolina el carro, o sea, y tantos problemas. Nadie quiere ir, por muy disciplinado que sea uno, les aseguro que cuesta cuando ya uno sale de trabajar, uno lo que quiere es ir a descansar. Entonces, nadie quiere ir, igual cuando uno está estudiando. Miren, cuando uno está estudiando, sale cansado de la clase, más si es presencial. Entonces, no, yo me voy para mi casa, mejor dice uno, y se va para la casa. Por eso es mejor entrenar a primera hora, o sea, cuando uno se levanta. Vaya, dispone de 1 hora y media. Ahora bien, ¿qué tipo de entrenamiento va a hacer usted? ¿Va a entrenar pilates? ¿Va a entrenar aeróbicos? ¿Va a entrenar algún deporte? ¿O va a hacer actividades al aire libre? O como dijo la compañera, mejor me quedo en casa. Entonces, defina usted qué es lo que quiere. ¿Qué tipo de método quiere? Y si no sabe de ninguno, pues entonces sí va a tener que ir al gimnasio directamente a que allá pues le hagan alguno. Y aquí viene lo más importante. Objetivos. En base a esto, escribamos acá, voy a escribirles mi objetivo. Tener buena forma física. O sea, forma atlética, pues. No verme gordo. Escriban ustedes, cada uno de ustedes también, cuál es el objetivo de ustedes. Bien, por acá preguntan que si se va al gym, aproximadamente cuánto tiempo debe entrenarse. Dependerá del tiempo que usted disponga y también del objetivo que quiere lograr. Pero lo más importante al inicio es la adaptación. ¿Con esto qué quiero decir? Que por ser primer día no me voy a emocionar y voy a empezar a estar unas 3 horas ahí. Primero, no voy a aguantar. Y segundo, el día siguiente no voy a querer ir. Voy a amanecer demasiado cansado, ¿verdad? Entonces, generalmente es 1 hora y media que se está en el gimnasio. Generalmente 1 hora y media. También me preguntan, ¿con qué tipo de ejercicio podríamos empezar? Depende del objetivo. Escriba su objetivo acá. Ya le voy a decir con qué tipo de ejercicio puede empezar. ¿Cuál sería el objetivo de ir al gimnasio? Yo ya le escribí por acá, ¿verdad? Que mi objetivo es tener buena forma física, o sea, verme atlético, pues no estar gordo, ¿verdad? No tener exceso de grasas. Y en base a eso, puede ser, pues, mi objetivo. En base a eso, yo voy a enseñar qué ejercicio voy a hacer. Dicen por acá que el objetivo principal sería bajar de peso. Verme bien físicamente, pero no de forma tan marcada. O sea, quiere tonificar y bajar de peso, nada más. Bien, y así pueden ir escribiendo.
¿Y esto para qué lo hacemos? Para que vean que cada persona tiene diferentes objetivos. Que se noten los cambios, me preguntan por acá, ¿verdad? Que que cuánto sería el tiempo que se debe de entrenar para que se noten los cambios, supongo que es, ¿verdad? Bien, fíjense de que aquí hay otra cosa, aquí abajo. Observemos por acá. Dice objetivos a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, bajar de peso, tonificar, ganar masa muscular y estar en forma. Esos son los objetivos que usted, por ejemplo, ¿verdad? Te han puesto ahí, puede ir a lograr, pero cada quien tiene sus propios objetivos. Ahora bien, en el deporte, y pues varios me han estado preguntando, ¿verdad? Aquí en mensajes directos, que al cuánto tiempo se baja de peso, que qué tipo de ejercicio deben de hacer también, ¿verdad? Ahora lo vamos a saber. Bien, veamos. Primero, en el deporte, en la actividad física y sobre todo en los gimnasios y para bajar de peso, tengan en cuenta lo siguiente. No hay objetivos a corto plazo. No hay. O sea, usted no es que va a ir 3 meses y a los 3 meses ya va a tener un resultado que toda la gente lo puede percibir. No. 3 meses no es nada, pues 3 meses digamos de que solo es quizás la introducción, 3 meses. Entonces los objetivos en la actividad física y en el deporte son a largo plazo. O sea, estamos hablando de 9, 12, 15, 20 meses. Así, o sea, en esas cantidades de tiempo es que se trabaja en los gimnasios. No puede haber un objetivo de 3 meses. No puede haber un objetivo de 2 meses. De 4. ¿Por qué? Observemos lo siguiente. Permítanme. Voy a bajar el control para que pueda dejar de compartir. Bien. Miren, la mayoría de personas y pues ahora ustedes digamos que tienen el conocimiento técnico y científico que yo les estoy dando, porque miren, esto no crean que lo dicen en el gimnasio, que lo dicen que lo dice el doctor o que lo dicen en una clínica, inclusive en los clubes de entrenamiento, no lo dicen. ¿Por qué? Porque fíjense de que a la gente, bueno, el sistema en sí no le gusta que la gente sepa la verdad, ¿verdad? Entonces, por eso, muchas veces no sabemos que en determinadas cosas, ¿verdad? Debemos de, o sea, hacer más tiempo. ¿Por qué no hay objetivos a corto plazo en el gimnasio? Primero, porque la degradación de la grasa no es ni segmentaria, ni es focalizada. O sea, yo no puedo enfocarme en hacer ejercicio y voy a bajar solo la grasa que tengo en los músculos o solo la grasa abdominal, ¿verdad? O no, solo el segmento de las piernas hacia abajo es lo que yo quiero bajar. No. Lo primero que hace el cuerpo es bajar la grasa que tengo en el corazón. Veamos por qué, veamos acá. Dos cosas. Primero, bajar la grasa de las vísceras, o sea, del corazón, del hígado, de los riñones, ¿verdad? Y más si tomamos sodita o café, peor todavía, ¿verdad? Entonces, primero vamos a bajar la grasa que hay en la víscera, o sea, en los miembros, en el corazón, en todas esas partes, ¿verdad? Y luego el cuerpo va a empezar a trabajar para bajar la grasa que hay en los músculos. Después va a empezar a bajar la grasa que hay en el abdomen. Así que no hay objetivos a corto plazo, porque para llegar a degradar la grasa que usted tiene en el abdomen, va a tener que pasar unos 9 meses.
Por eso hay mucha gente que va al gimnasio y nunca ve el resultado. ¿Y qué es lo que hacen? Se desaniman. Dicen, no, ya no voy a ir. A mí no me da resultado eso. Yo nunca veo que bajo de peso. Cuando voy a pesarme, lo mismo peso. Entonces, es por eso. Porque los objetivos no se logran a corto plazo. Entonces, hay que saber todo esto. Esto no lo dicen en el gimnasio. Allá solo le dicen, vaya, haga ejercicio, mira, ahí están las máquinas libres, vaya a trabajar ahí. Y usted le pregunta, mire, yo, ¿por qué es que nunca bajo de peso? Él le dice, mire, que usted no deja de comer grasa, pero no le quiere decir por qué. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo el negocio, ¿verdad? Entonces, pues ya tienen el conocimiento científico ustedes de por qué hay personas que por más que van al gimnasio nunca bajan de peso. Y es porque primero, pues se debe de degradar la grasa que hay en las vísceras. Luego se empieza a degradar la grasa de los músculos. Luego va al abdomen y hasta que usted empiece a degradar la grasa que tiene en el abdomen, entonces va a empezar a ver los resultados. De lo contrario, no. Porque ¿cómo me voy a ver yo si ya no tengo grasa en el corazón? No se puede. No se puede, ¿verdad? Entonces, por eso es de que muchas personas no ven los resultados. Bien, ya para finalizar, vamos a ver lo último aquí en la guía. Y es lo siguiente. El número de series que debemos de hacer. Por eso me preguntaba alguien, ¿verdad? ¿Qué tipo de ejercicios debo de hacer al ir al gimnasio? Primero debemos de seleccionar los ejercicios en base al objetivo y luego, pues, ver cuánto trabajo debo hacer, cuántas series debo hacer y cuántas repeticiones debo de hacer. Todo eso lo veremos en la próxima clase, ¿verdad? En la próxima clase veremos cuáles son las variables que tiene el entrenamiento y vamos a diseñar la rutina de entrenamiento, ya sea para alguno de ustedes o para mí, ¿verdad? En el caso de que ustedes, pues, no quieran escribir su objetivo, pues lo vamos a hacer en base a mi objetivo. Así de que, feliz día, jóvenes. Nos veremos en la próxima clase, ¿verdad? La próxima semana y que, pues, tengan un feliz día ahora. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, profe. Gracias. Bueno, adiós.